día. ¿Cómo están, amigos? Bueno, aquí comenzando el tema que planteamos ayer. Por ahí se hace una pausa en aparato digestivo hoy. Tenemos que pasar a la garganta y más allá, después en el esófago, después en el estómago, con todas sus válvulas, después el intestino delgado y vamos a seguir, vamos a hablar de otros órganos también. Pero hoy vamos a empezar con un tema que prometí ayer y que evidentemente por los mensajitos muchos se han quedado pensando. ¿Cómo que para la biología tengo un valor? ¿Cómo que para la evolución tengo un valor? Sí, lo tenemos. 100% eso es así. Es parte de lo que estoy explicando en el libro de infertilidad, que como me lo planteé como meta, como propuesta, es en sí una especie de no me gustan las palabras duras como curso o seminario, pero terminamos poniéndole esos nombres para que las cosas se entiendan y sepamos de qué hablamos. Es una especie de curso de infertilidad. Entonces, trato de explicar la lógica completa de la infertilidad y lo que veo es que se hace necesario explicar cada detalle, porque es tan simple la lógica de la infertilidad y tan profunda. Y como van a ver en el libro, las fotos, hay tantos niños nacidos. Ayer recibí otra foto, es casi a diario. Hay tantos niños nacidos que lo que estoy publicando en el libro, como planteo siempre, no es una hipótesis. Es una certeza absoluta, absoluta lo que planteo en ese libro. Y vamos a ver cómo es esto de tener un valor para la biología. La biología es nuestra biología. Los seres humanos no tomamos conciencia realmente de lo que somos en el universo. De lo que somos en el universo. Me incluyo solidariamente, pero creo que lo he hecho. Sin duda me falta tomar conciencia de muchas cosas, pero espero que lo que les voy a compartir los ayude a tomar conciencia de eso. La biología nuestra es como un plano encriptado del universo. Es decir, el resultado de toda la evolución, de todo lo que fue pasando en el universo, tiene su reflejo en la biología y tiene su código en la biología. Por eso en Humano Puente, el mapa biológico nos enseñó a comprender el universo. Porque es lo mismo, porque nosotros somos un desarrollo particular del universo que posee todos los datos del universo, con la misma lógica. No hay lógicas opuestas en el universo, sino que hay reacciones complementarias, como el yin y el yang, y eso es largo de explicar. Pero para nosotros poder evolucionar y avanzar como especie, esta gran mente perfecta, este yo soy, este paso profundo que es el que viene detrás de la biología, esta gran mente, el espíritu, el gran espíritu que es el creador del universo y el universo mismo en sí, está en permanente aprendizaje. Y la biología es uno de los ámbitos que este universo protege en todas sus manifestaciones. En el caso nuestro, nosotros somos el reflejo del cuidado y la manifestación humana en sí, aunque a veces en algunas reacciones humanas no parezca. Pero a nivel evolutivo y biológico eso es 100% así. Fíjense, por ejemplo, un anciano ha cumplido con todos sus roles biológicos. Es decir, fue un niño, fue concebido, nació. Llegó a una edad mayor, tuvo la capacidad de ser padre, tuvo hijos, dejó una primera capa de seguridad biológica. Esta persona a nivel de continuidad de especie ya dejó una primera capa, los hijos. Y si siguió vivo y pudo proteger a esos hijos, sobre todo en la etapa de primera infancia y dependencia con respecto a los padres, por ejemplo, vos dejás un niño solo de 1 año y muere. Cuando lo dejás solo a los 12 años, ya es mucho menos probable que muera. Y si lo dejas solo a los 20 años, hasta es lo mejor que puede suceder. Solo en el sentido de la dependencia y la alimentación, por supuesto, no en cuanto a las relaciones. Entonces, en todo ese ciclo, la biología tiene cálculos. ¿Okay? Este padre que tuvo hijo y tuvo la primera etapa de hijos es muy, muy importante. Y la madre, por supuesto, cuando hablo de padre, hablo en términos genéricos. Son muy importantes, ¿por qué? Porque si no están y esos cachorros están solos, esos cachorros tienen un alto índice de probabilidad de morir de manera real o de morir de manera simbólica, que como ven en muchos videos, para el inconsciente es absolutamente lo mismo, dispara los mismos síntomas. En la infertilidad, por ejemplo, si al nacer un hijo muere la madre,
Eso es un programante de infertilidad más abajo. Si al nacer el hijo lo abandona la madre o se separa de la madre, ese es un programante de infertilidad más abajo. ¿Okay? Hay muchas personas que se acercan para ver su programa de infertilidad y me dicen, yo no sé dónde está, porque como soy adoptada, no sé dónde es que se murió alguien. Y la clave precisamente está ahí, en esa separación primera de su madre. ¿Okay? Una de las claves. Entonces, este ser que estamos hablando, puede ser la madre o el padre, tiene un valor primordial para la biología y para la evolución cuando sus hijos son pequeños. De hecho, ese ser, madre o padre, que tienen hijos pequeños, son el ser más valioso de la Tierra. Son el ser más valioso en la evolución humana, porque de ellos depende la continuidad de la especie. Miren lo que les digo. Si muere un niño, no tiene tanto peso como si muere la madre. Porque si muere un niño, el clan biológicamente puede continuar. Si muere la madre, como escribo en el libro, la muerte de la madre es la muerte del clan. A nivel biológico es una bomba. Los hijos, muchas veces los que quedaron vivos, son separados. Ese padre tiene que salir en busca de que alguien los alimente, o algo que se ve mucho en la infertilidad es que ese padre no tuvo posibilidad de hacer eso y finalmente los niños fueron un orfanato. Entonces ese clan terminó sin madre, sin padre, sin territorio, sin identidad, sin relación. Fue un colapso evolutivo, un colapso biológico. Y esa historia la tenemos todos en nuestro pasado, en el clan. Por eso, que esté la historia no quiere decir que va a estar el síntoma, pero si está el síntoma hay que ir a buscar estas historias. Entonces, por un lado, eso. ¿Quién es el ser más valioso de la Tierra? Las madres y los padres que tienen hijos pequeños. Por eso ese es el drama más grande ante una muerte. Y si ustedes conocen a alguien que ha cursado eso, se dan cuenta que es el drama más grande. Y repito, es aún mayor que la muerte de un niño. ¿Por qué? Porque la muerte del niño es de las más grandes que hay, y la biología trata de evitarla por todos los medios, pero si muere el niño, el clan continúa. El dolor enorme viene porque ese niño tenía todos sus instantes sagrados por cumplir, es decir, la concepción, el nacimiento, la edad de ser padres, dejar la primera generación de garantía, que es la descendencia, dejar la segunda generación de garantía, que son los nietos, envejecer y morir. Esos son los resguardos biológicos y evolutivos que tiene nuestra biología. Entonces, a medida que ya hemos cumplido la primera, que tuvimos hijos y que esos hijos ya son más grandes, nosotros como valor biológico y evolutivo empezamos a decrecer. Empezamos a decrecer. Ya cuando tenemos nietos, desde una mirada que podría sonar muy cruel para alguien que lo quiere mirar desde el punto de vista álmico, espiritual, amoroso, puede sonar muy cruel, pero desde el punto de vista evolutivo y de continuidad de la especie, cuando tuvimos hijos, esos hijos pueden cuidar de sus hijos y tenemos nietos, a nivel biológico, lo repito, ya pasamos a jugar en una liga inferior, por decirlo de alguna manera amorosa. Ya no tenemos el mismo valor. Y eso es tan fuerte y tan inconsciente que, por supuesto, que es más liviana, menos pesada y que se cursa un duelo menor ante la despedida de un abuelo anciano que se muere a los 85, 90 años con todos sus instantes sagrados cumplidos. Ese abuelo lo despedimos, nos va a causar dolor, nostalgia, algún tipo de sentir totalmente biológico, por supuesto, pero no va a ser un drama. En cambio, de ahí para abajo, mientras más vamos bajando la aguja, más va aumentando el drama. Y ese drama, y lo explico en el libro de infertilidad, tiene dos grandes sentidos. Primero, todos los instantes de vida que quedaban por cumplir para esta persona. Un niño tiene un valor biológico y evolutivo inmenso, por eso la muerte de un niño es un drama insoportable para un clan. Y la madre tiene un rol que todavía significa que le queda cuidar mucho a los niños hasta que sean adultos, el padre también, pero además la muerte de la madre está en una instancia de vida muy joven y de ella depende todo el clan. Entonces, aquí les paso esta tablita que tiene mucho que ver con los duelos y una relación directa, pero les va a enseñar y los va a hacer pensar sobre su pasado, sobre su familia. Piensen en las separaciones, piensen en los que se fueron. Piensen además, ¿qué pasó si cuando nació un niño se murió un tercero? Por ejemplo, una tía, una hermana de mamá, un hermano de papá, si alguien se fue del clan. Si en el momento que nace un niño se pierde una casa, se pierde una fortuna y se aleja a alguien, porque cada cosa tiene un valor y un puntaje. Cuando tres cosas de un puntaje se juntan, le pueden ganar el valor de un nacimiento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los quiero. Un abrazo grande. Toda la información en humanopuente.com. Gracias. Los quiero.